chicas, hoy les voy a mostrar cómo se hace un caldo de camarón al estilo de mi esposo. Ok, mi amor, explícale qué estás haciendo. Bueno, aquí yo hay que hervir el picante, que es guajillo ancho, y otro tipo de guajillo, el tipo de guajillo que ustedes quieran. Chile guajillo. Chile guajillo. Un tomate para darle un poquito de calor. Jitomate, o sea, tomate pequeño. Jitomate, yo lo conozco. Okay. Aquí están los camarones que ya Carolina una, los una libra o dos libras, pela, la cantidad limpios, que quieran hacer. Los pelan y los te voy a enseñar. Se limpia. Se limpia, lo abren por debajo y por delante. Algunas personas no lo limpian, lo echan con todo y cáscara. Eso es al gusto también como quieran. Ok. Aquí tenemos papa, que yo por regular voy a usar dos papas. Ok, dos papas. De celery solamente usé tres ramitas. Apio. Apio, okay. Como le llamen. Ajá. Zanahoria, ocupé la zanahoria que está abajo. No sé si logran verlo ahí. Ok, esto es zanahoria picada. Estás tirando. Ajá. Y eso es apio y papa. Apio. Picada en, así en cubitos. En trocitos pequeños, como ven acá. Cebolla al gusto, ajo al gusto. No, ajo al gusto no. Por lo regular se pican dos dientes. Ajá. Y una un cuarto de cebolla. Como no menos de un cuarto. Ok, tres cuartos de cebolla. Y estos son camarones secos. Esta salsa que es salsa chipotle, mexicana, lo pueden encontrar donde sea. En su tienda preferida. Cualquier supermercado. Solo es para darle un poco de sabor y picante al gusto. No es obligatoriamente que le echen toda la lata, es al gusto. Ok. Compramos el pasote seco porque no había fresco. Ajá. Entonces ahora les voy a enseñar, bueno, poco a poco el procedimiento se va haciendo. Esperemos a que esté nuestro guajillo, que ya está hirviendo, que ya estará, yo creo. Después que lo saquen, hace una salsa. Que ya está hirviendo. O después que tú lo saques, tú lo mueles. Sí, se tiene que moler para hacer una salsa. Ok. Ya está. Bueno, esperemos que esto esté bien caliente. Se le echa un poco de aceite. Yo he hecho por regular como dos, tres cucharadas. ¿De aceite? De aceite. Aceite como al gusto. Yo más o menos. ¿Saben la cantidad de aceite de acuerdo a la cantidad de caldo que vayan a hacer? Okay. Okay. Escurrir bien el... La papa y el celery, todo eso. El apio y la zanahoria. Si tienen uno más grande, mucho mejor. Ok, está listo. Permiso. Que se caliente bien el aceite, parece que ya está. ¿Quiere una cuchara grande? Sí, se le echa el ajo y la cebolla. Se sofríe el ajo junto con la cebolla. Ya le apagó el gas al chile guajillo con el jitomate. Cada de México, cada parte hacen diferente su sopa. Su sopa de caldo de camarón. Ok, espera, hay que sofreír un poco los vegetales. Recuerden, zanahoria, celery, que es el apio, y papa. Él utilizó dos papas, dos zanahorias y apio, ¿cuántas ramas? ¿Una? Apio tres. Tres ramitas de apio, todo picado en cuadritos pequeños. Al gusto, como ustedes lo quieren, si lo quieren grande o pero mejor pequeñito. ¿Lo sofríen? ¿Por cuántos minutos? Hasta que ya agarre más o menos... Hasta que se cueza un poco. Unos 5 o 4 minutos. Ok. A fuego medio, activen la llama. No, o sea que a fuego no tan alto, pero mediano. Que caliente. Que cocine los sofríen. O que lo dejan ahí que se sofría.
abrir los chiles. Pon el... ¿Te lo agarro? Sí. Ok, acá. Ponlo ahí abajo. Oh, yo te lo puedo agarrar. Okay. Ahora lo vas a... Ya, pues. A moler. Y viene a esperar que se enfríe. Ajá. Se está lavando. Ya sabe, la mayoría le saca siempre la semilla antes de cocinar. Yo se me olvidó. Ok, al chile guajillo se le saca la semilla antes de ponerlo a hervir. Pero él se le olvidó, entonces lo está haciendo ahora. Ya está bien lavado. Y lo lavo. Y los vamos a moler acá. Yo no uso una licuadora, yo uso eso especialmente para moler verduras. Porque la licuadora luego coge el olor, el sabor de todos los vegetales. Si hace una batida, pues queda con el sabor. Y miren cómo... ¿Quiere que lo menee? Lo... Okay. Miren cómo van los vegetales. Huele rico. Está echando su chile guajillo, pelando el jitomate. Voy a agarrar el cuchillo para que el jitomate tome. Esto ya no necesitan echarle ajo ni nada porque el ajo ya lo tiene allá. Ajá. Claro, si lo quieren moler en su licuadora, pues lo, donde puedan, pero yo como tengo esto, pues por eso lo mole más. Bueno, molemos todo esto porque si no se va a ocupar. ¿Cantidad de agua? Solo como para que se ponga un poco espeso. Ok, como 3 onzas de agua. ¿O será para quitarle un poco de espeso? Para hacer haga una salsa. Sal. ¿Lo pueden probar? Para mí está bien. Ok. ¿Te parece que ya está casa? Le pasó que, como les dije, no había fresco. Vamos a ponerlo seco. ¿Qué cantidad de pasote? ¿De acuerdo a la cantidad de caldo que vayan a hacer? Para agarrar sabor. O solo para darle sabor, ok. Ahora él le va a echar los camarones, ya le echamos el epazote, que solo se le echa un poquito solo para darle sabor. Y le está echando los camarones para sofreírlos. ¿Todos los secos o solo estos? Solo los crudos. Solo estos. Okay. No tiene que sofreírse los camarones, solamente solo estos para que agarre un poco el sabor de la verdura. Oh. Oh, no necesariamente tienen que sofreír el camarón. Se ven como va agarrando el cable. Sí, el color también. ¿Verdad? Ya se ve. Voy a hacer un acercamiento, miren. Miren ese camarón que no ha agarrado el color y miren ya los otros.
así antes de agarrar la salsa, se juntan los sabores de la verdura con los camarones. Ya está listo. Aquí estamos colando la salsa que él hizo del chile guajillo con un jitomate para quitar, porque como quedan, como León le sacó las semillas al principio, tiene un poco de semillas. Eso también se les gusta, hay personas que les gusta las semillas. Todo, o sea, todo, chale completo. Ya no están grabando. ¿Ven la salsita? Miren cómo van quedando los vegetales con los camarones. El olor que suelta. Y huele bien rico. Gracias, salsa. Esa es la salsa del chile guajillo con el jitomate. Se le echa un poco más de agua. Para más o menos que cubra bien todo. Agua hasta cubrir todo. O sea, y que quede. O de acuerdo a la cantidad, salva. Como unas 2-3 tazas de agua. Esperemos que quede rico. Le subí el fuego. Yo le había bajado el fuego en lo que él hacía el... Que okay, eso le pasó, ¿eh? Los camarones secos se los echan ahora si quieren. Los camarones secos son para dar un poco más de sabor. Okay. Pero no es necesario, solo si quieren se lo echan, ¿verdad? ¿Dónde encuentran los camarones secos? En las mexicanas. En las tiendas mexicanas encuentran los camarones secos. O hasta con los chinos. Y con los chinos también. Le voy a echar más o menos así, la mitad. Vamos a abrir. Está lavando. Y listo. Camarones secos. Sal, pimienta al gusto. Si les gusta la pimienta, le pueden echar pimienta. Si no, no es su obligación que echen pimienta. Parece que ahí va nuestra sopa. Sal al gusto. Sal y pimienta al gusto. Por ejemplo, él sabe ya la cantidad, pero pueden ustedes, si no les sale, echarla así, solo una cucharadita y luego que hierva la prueban a ver. Pimienta muy poco. Yo no me gusta tanto la pimienta. Bueno, no. ¿Y para qué le vas a echar, mi amor, entonces? Para mostrarles. Ok, solo un poquito entonces. ¿Ya? Fuera del chipotle que le sale de lata, como no está muy picoso, le vamos a echar. ¿Cuántas cucharadas? No cucharadas. ¿Una lata? No, tampoco. Yo le dije solamente para darle el sabor. Oh, solo un poco para que agarre el sabor del chipotle. Ok. Bueno, así para que vean. Ahí todo se ve rico, ¿no? Uh-huh. El caldo de camarón lo pueden acompañar con pan, tortillas. Cualquier tipo de pan. No, tortillas no tanto. Siempre el más gusto es con pan. Pan italiano, pan mexicano, pan francés. Churros. Cualquier tipo de pan. No. Cualquier tipo de pan. Pan
pan del que hace su abuela. Cualquier pan. Ok, como les dije, chipotle, yo le voy a echar media cucharadita. No, un chipotle entero, que es lo que va a un chipotle. Y si pueden, un poquito de salsa. Es para que agarre más color. Esto no es muy picante. Ok. Y ya. Eso es todo. Esperemos. Ahora vamos a esperar que se cueza y así es la preparación. Una vez más, les repito los ingredientes. Él usó 2 libras de camarones, usó chile guajillo, usó jitomate, chipotle, sal y pimienta al gusto, cebolla, ajo y usó epazote seco porque no encontramos epazote fresco, 3 tazas de agua, papa, apio o celery, como ustedes le digan, y zanahoria. Él usó 2 papas, 2 apios, 2 ramitas de apio o 3 creo, y 2 zanahorias. Lo picó pequeñito en cuadrito, puso un poquito de aceite en una olla y luego le agregó los vegetales picados, o sea, la papa, la zanahoria y el apio. O sea, le agregó primero la cebolla y el ajo a que se sofrieran, luego le agregó los vegetales, lo dejó sofreír por 4 o 5 minutos, luego que lavamos las 2 libras de camarones y lo limpiamos, se lo echamos, lo sofreímos junto con los vegetales por otros 5 o 6, 7 minutos. Y ya luego que los camarones agarraron el colorcito junto con los vegetales, le echó el epazote. Seco, como les dije anteriormente, no encontramos fresco. Y ya luego procedió a moler, a hacer una salsa con media tacita de agua del chile guajillo y el tomate. Él lavó el chile guajillo después que se coció porque él olvidó sacarle las semillas. Por eso lo tuvo que lavar nuevamente y sacarle las semillas. Y luego lo tuvo que colar por ese mismo motivo. Así que dentro de poco les voy a enseñar cómo quedó nuestro caldo de camarón.